Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Renzo Norbani y arrancamos la segunda edición de Deportes 21. Y muchos se preguntarán por qué seguimos hablando de Alianza Lima, y es que la transición que está habiendo en el cuadro blanquiazul entre los técnicos, el técnico que se va, Pablo Bengoechea, el técnico que llega, más digamos el momento actual, tanto en la parte dirigencial como en lo deportivo, genera que Alianza Lima sea ahorita prácticamente el equipo que más información genera. Y si en la mañana empezamos, o en la tarde empezamos diciendo que Mario Salas ya tendría el acuerdo con Alianza Lima y que estaría esperando al levantamiento del estado de emergencia para llegar a firmar su contrato, a esta hora podemos afirmar que Mario Salas ya tendría cerrado su contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2021 y que desde ya, desde hoy, ha asumido las funciones como entrenador de Alianza Lima, como lo ha informado Kevin Pacheco, compañero de RPP Noticias, y que sigue y cubre el día a día de Alianza Lima. Como ahí dice, ¿no? Por ahora todas las coordinaciones serán de manera virtual, básicamente para el tema de los planes de trabajo, planes de alimentación. El técnico ex campeón, o campeón mejor dicho, con Sporting Cristal en el año 2018, llega con Fernando Gutiérrez como asistente, con Osvaldo Alegría como preparador físico y con Javier Rodríguez como preparador de arqueros. Esto va a ocurrir una vez que se levante el estado de emergencia luego de los 15 días, bueno, ya 14 días contando el día de hoy, que ha dictaminado el gobierno. Y hablando justamente del estado de emergencia, del coronavirus y de todos los cuidados que hay que tener al respecto, en Alianza Lima, Rinaldo Cruzado nos muestra la forma en la que hay que lavarse las manos al ritmo de una canción bastante blanquiazul. Bueno, ahí está el video de Rinaldo Cruzado lavándose las manos. El tema es que lo está haciendo pues al ritmo de la Arriba Alianza Lima, canción bien, bien aliancista, bien blanquiazul, que todo hincha íntimo conoce y canta, sobre todo en momentos en los que se encuentra en el estadio de Matute, así como Rinaldo Cruzado. Todos nosotros tenemos que aprender a seguir. No voy a... Me están pidiendo que cante el Arriba Alianza Lima, Arriba Alianza. Esa cancioncita, Rinaldo Cruzado, al ritmo de esa canción se pone a lavar las manos. Como les decía, todos tenemos que aprender ya a tomar las medidas de precauciones para que el coronavirus no se siga esparciendo. Lavarse las manos es una de ellas. Escojan la canción que deseen. Rinaldo Cruzado escogió el Arriba Alianza Lima. Novedades en Universitario. Sí, Gregorio Pérez se encuentra fuera del país, también por intermedio del WhatsApp, por intermedio de, por medios virtuales. Ya le ha también dejado a sus pupilos los trabajos que hay que hacer físicos en su casa, así como el plan de alimentación. No hay mucha novedad con respecto a eso. Todos los jugadores se encuentran en su casa y tienen que seguir los lineamientos que el técnico uruguayo ha determinado. Por lo pronto, el día de ayer, el club ya ha desinfectado, por ejemplo, el Estadio Monumental, las sedes de Campomar y el Estadio Lolo Fernández para poder estar, digamos, en óptimas condiciones sanitarias y nuevamente, ¿no?, evitar que esta pandemia ya del coronavirus se siga expandiendo. Vamos a dejar el fútbol y vamos a hablar de lucha libre, vamos a hablar de la WWE. Sé que hay muchos fanáticos, yo soy uno de ellos, por ejemplo, y contarles que el máximo evento anual de la lucha libre, WrestleMania 36, que se iba a llevar a cabo este domingo 5 de abril, dentro de unas 3 semanas aproximadamente, en Tampa, Florida, al final, felizmente, no se va a cancelar el evento, pero sí va a sufrir, digamos, un gran cambio, porque este va a ser sin público en el centro de entrenamientos de la WWE en Orlando, Florida. Vemos el comunicado que emitió la WWE en Instagram diciendo, en coordinación con nuestros compañeros locales de los gobiernos oficiales, WrestleMania y todos los eventos relacionados que se iban a llevar en Tampa no se van a llevar en ese momento, en ese lugar. Sin embargo, WrestleMania se hará de todas maneras y se va a transmitir vía el pay-per-view y el WWE Network, esta plataforma online que tiene la WWE, y va a mudar el evento principal, todo el evento de WrestleMania, hacia el campo de entrenamiento de Orlando, Florida, desde donde ya, desde la semana pasada,
se están grabando los shows de Raw y de SmackDown. Por ejemplo, contarles las principales luchas que ya están confirmadas para este gran evento que tiene la WWE. La de John Cena contra The Fiend. Por ejemplo, Goldberg, el campeón universal, va a estar enfrentando a Roman Reigns. Por ejemplo, Becky Lynch va a defender su título de Raw, su título femenino de Raw contra Shayna Baszler. Rhea Ripley, esta grandísima y enorme atleta, va a defender su título de NXT nada más que ante Charlotte Flair, la hija de Ric Flair en WrestleMania. Y bueno, Brock Lesnar, siempre el gran Brock Lesnar, defendiendo su título ante Drew McIntyre, el último ganador del Royal Rumble. Y están por confirmarse, por ejemplo, hoy esta noche está pactada la firma ya de la pelea entre el gran AJ Styles y el inmortal Undertaker, la leyenda, el fenómeno. También están ya casi confirmadas y si no se hace hoy, se estaría ocurriendo en los próximos días, la próxima semana, la pelea entre la superestrella categoría RH ante Randy Orton, pelea super vintage esa. Y seguramente Seth Rollins va a estar enfrentándose a Kevin Owens. Todo esto va a estar ocurriendo en WrestleMania el 5 de abril. Teníamos y tenemos la esperanza todavía de poder hacer una gran previa el viernes anterior a WrestleMania con un par de invitados sorpresas para poder analizar todo lo que va a ocurrir el domingo 5 de abril. Ojalá podamos hacerlo, que el estado de emergencia se levante, que todo el tema del coronavirus pueda mejorar y permitirnos traer a por lo menos una o dos personas que vengan a comentar con nosotros de un deporte que a muchos, como digo y como a mí, nos apasiona. Amigos, ha sido todo por hoy en Deportes 21. Nos vemos mañana con más información. ¡Chau!